El productor Leonel Ortiz esboza los aspectos positivos y negativos de su segmento. Nosotros no hemos parado las exportaciones, pero hemos estado de enero, febrero y hasta hoy 16 de febrero exportando más productos nostálgicos, tanto al mercado de España como al mercado de los Estados Unidos. Casualmente hasta hoy vamos a exportar nuestro primer contenedor de frijoles, porque en este rubro hemos tenido mucho alto y bajo. Realmente nuestros productores en enero estaban muy entusiasmados porque teníamos una excelente cosecha que andaban en rendimiento de 25, de 10 quintales por manzana hasta 40 quintales por manzana. Esto dependiendo de la zona donde el productor tenía sembrado su área de frijoles. Pero a raíz de hace 15 días para acá, las fuertes lluvias, los problemas del cambio climático que se han venido dando más en la zona del norte, ha afectado a la producción en un 10 o en 15%, porque no hemos podido sacar todavía un 60% del frijol que tenemos en el campo. ¿En qué nos perjudica esto? Esto nos perjudica porque el mercado local o el mercado informal tiende a subir los precios, aunque sabemos que el frijol ahorita anda por 18 córdobas en los supermercados, 16 córdobas en los mercados locales, en los departamentos, y en el campo sabemos que anda entre 1000 y 1100 córdobas. Pero estos fenómenos que en estos momentos estamos pasando por las fuertes lluvias, que cada tres días, de hace 10 días para acá, cada tres días está lloviendo en la zona norte, el resto de los productores no han podido aporrear, no han podido secar su producto. Ortiz señaló cómo se fecunda el alza del precio de un producto. Aquí el problema cuando se incrementa el precio del frijol es cuando vienen los compradores de Costa Rica, de Honduras y El Salvador. Esta gente lo que hace únicamente es penetrar a las comunidades para comprar más barato, incrementa el precio, ellos se van, y aquí nosotros le pedimos a las autoridades como el MAFOR, como el ICSA, que regulen este tipo de compradores, porque lo que hacen es contaminar el precio del mercado en Nicaragua. Para Noticias 12, Helm Canales.